buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo-Kai Watch 4. Y nos quedamos aquí a mitad de camino, que yo pensé que ya aquí iba a ser el final, pero se ve que hay más Yo-Kai por delante. Así que, por si acaso nos pilla el tigre, he puesto la Kinori para que coma bien. Que me hizo mucha gracia esa broma, tío. Fue como muy, muy faltón. Vale, tenemos Fristina con Licio, tenemos mucha gente aquí. No tenemos aquí atrás ningún... No, ningún bambú de esto para recuperarnos, tío. Es que hay muchísimos. O sea, pasar por aquí sin que te vean, se tienen que cruzar los astros, ¿sabes? O sea, lo que voy a hacer es pillar a Fristina así. Nos bajamos a Fristina y ya tenemos un poquito por el lado ese. Para, porque ya tenemos 19%. Tampoco podemos ir de sobrado, ¿eh? Tenemos invocación. La echamos así por la cara. Venga, sala y damos una pegada, hostia. Toma, uno menos. Nah, no mereces. Es que esta gente son... son súper pochos, que se mueren solos, tío, literal. Se mueren solísimos. Pam, 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 pam. Venga, que el Fristina me ha dado todo dorado, igual que ayer. ¡Vámonos! No, no me ha dado dorado, ¿no? Madre, cuánto orbe aquí, ¿no? ¡Qué locura! ¿Dónde han salido estos orbes? Vale. Ya tenemos uno menos. Tenemos que tener cuidado porque por aquí nos puede ver Baku por la derecha. Así que vamos a hacer así un poquito. Mira, creo que vamos a ir full por la izquierda. Ahí estamos. Vale, bien, bien, bien. Al otro se dará la vuelta, así que no nos va a ver. ¡Hostias! No nos va a ver y ya podemos pasar al otro lado. Es para hacer todos los combates, que tampoco es necesario porque... A ver, este sitio es muy bueno para hacer combates porque tiene muy poco... O sea, el nivel... No sé si es por el nivel o las estadísticas que tienen estos yokai, pero se mueren prácticamente solos, tío. Y nos dan una jarta de experiencia, ¿eh? O sea, estos bichos con la porquería de vida que tienen me están dando más experiencia que algunos de misiones secundarias que estaban mucho más duros, tío. Pero muchísimo más duros, ¿eh? Pam, pam. Me encanta cómo eso toma, se pone a beber, tío. ¡Borracho! Vale, nos han dado sello Mononoke, tal y cual. Nos están dando un montón de sellitos y tengo que empezar a gastarlos, tío, aunque sea fuera de cámara o algo. No sé dónde se ha ido el otro, pero bueno, no está. Vale, había otro ahí, pero ha desaparecido ahí misteriosamente, tío. Vale, este pasillo es muy largo, esto huele ya al final, De hecho está ahí como la marca verde delante. Existe la marca, tío. Y no hay para grabar ni nada por aquí. Vamos a pillar el arma directamente, no te creo. Tía, tremenda, tremenda lanzaca, ¿no? Una gran lanza en una roca. ¿Esta es la garra del tigre? Al final no ha sido tan complicado llegar hasta aquí. Cierto, pero el tigre da mucho miedo. Con esto ya tendremos todo el Yoseken. ¡Oh! ¿Qué le ocurre? Oye, oye, ¿lo ibas a coger sin permiso? Es el viaco, ¿no? ¡Oh, qué chulo tú! ¡Hala! ¡Está guapardo! ¡Hostia, el viaco como mola! Humanos y yokais, incluso Oni siendo amigos. ¡Qué cosa más rara! Os estaba observando. No sé cómo habéis conseguido llegar tan lejos. Pero no. Yo no os voy a dejar... yo no lo voy a dejar pasar. Espere, por favor. Necesitamos de verdad la garra de tigre. Lo siento, señorita, pero no se lo voy a dar a alguien porque me pida... Porque me lo pida, por favor. Solo le daré esta espada a alguien más fuerte que yo, el gran Byakko. El espíritu guardián de este bosque. Aún diciéndonos eso, no nos vamos a rendir e irnos de vuelta. Susaku y Genbu también nos aceptaron. No solo es por nuestro poder. Para proteger a todos con este poder, para proteger el mundo de tormento. ¿Tormento? Ya veo. Pensar que Susaku y el viejo Genbu se aceptaron, parece que esto no os va a resbalar. No necesito vuestro poder, conmigo es suficiente. Para vengar la muerte de mi compañero Vez Infernal y para poder cumplir con los deseos de la tribu Oni. De verdad, lo de la muerte de Vez Infernal me sigue haciendo daño, que se moría tan fácil, tan de una forma tan pobre, tío. Ahora es que nos des la garra de tigre. También tenéis a un compañero Oni, está muy motivado. Bien, entonces tomaré por mi mano esta prueba. Si queréis esta espada, vais a tener que conseguirla todos juntos. Bueno, espada, espada, lo que es espada. Solo si sois más fuertes que yo. Oye, quiero que Susaku se nos una, pero no se nos va a unir. Como mucho nos va a dar la invocación, tío. Pero mira lo que mola, está guapardo, tú.
Con los ojos de gato que tiene, está chulísimo. Vale, el gran Viaco está buscando pelea. Me encanta lo de está buscando pelea, parece un marronero, ¿vale? Parece el típico de estar en la esquina. En plan, ¿qué quiere? ¿Quiere bronca? Que te meto, que llamar Johnny y te pegamos una paliza ahí. Es que es lo que suena, tío. Hola, 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 hola. Te me va relajando, señor. Toma, Gamebu. Que yo sé que a los gatos el agua no os gusta. ¡Toma! ¡Madre! 200 y pico. Y aún así no le ha bajado ni media, ¿eh? Y aún así no le ha bajado ni un poquito, tío. Ya se mueve muchísimo, ¿eh? Este combate está guapo, tío. Este combate cuesta más. Así es como tiene que ser. Que los combates de antes estaban haciendo un paseíto, tío. Ha metido un ataque cargado, ¿no? Bueno, o sea, porque se ha movido. Venga, si toma, tú puedes. También te lo han tuvo, dale duro. Vale, vale, vale. Vamos a hacer una cosita aquí. Vamos a pillar IP. Vamos a dar IP a quien le haga falta. Es a este. Y a Dorantúo. Pero deja de darle, que ya lo tiene. Te me relaja, te me relaja. Pero porque no estoy dando a Dorantúo. ¿Dónde está Dorantúo? Oh, ¿qué ha pasado? Ah, que tenía que pasar esto. Vale, vale, vale. Le va a dar energía a Dorantúo. Es muy rápido, no consigo alcanzarte. Bueno, ni siquiera has peleado, Nathan. Es muy problemático que se mueva tan rápido. Creo que lo estáis haciendo bien, chicos. Pero no es suficiente para conseguir la garra de tigre. No os aceptaré. ¡Ah! Toma por saco a Akinori, tú. Pues mira, al final sí que la han mordido a él. ¿Akinori? Ah, y pensar que tenemos la última Yosei frente de nosotros. Pues llegado tan lejos. Si solo tuviera más poder. Por favor, gran Akala, préstame tu poder para poder proteger a todos. ¿Cómo? ¿El poder de la espada del rayo ha despertado otra vez? Impresionante, responde a la voz de Toma. ¡Vamos! He dormido bien. ¿Eh? ¿Cómo? ¿El gran Akala ha encogido? Sí, se ha hecho un poco chiquito, ¿no? Eres... yo soy super ultra mega fuerte. Yo fui invocado por la espada del rayo. No, 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 no puede ser el gran Akala. Es demasiado pequeño. Espera, espera, ¿eres el gran Akala? Oh, pero si eres Viaco. Por Dios, parece que se conocen. Bueno, los dos son deidades de los Yoseiken. ¿Qué le ha pasado a tu apariencia? En este caso, ¿vas a luchar? ¿Me das lástima luchar contra un bebé? ¡No soy un bebé! No es un bebé, pero esto... No sé por qué, pero es una versión en miniatura del Gran Akala. Le podemos llamar el Pequeño Akala en vez de Gran Akala. El Pequeño Akala es un nombre perfecto para mí. ¡Es que le ha gustado y todo! ¡Vamos! Me encanta cómo se pone... Bueno, entonces, llamadme el Pequeño Akala a partir de ahora. Bueno, está bien. De bebé a pequeño no hay un gran cambio. No me creo que el gran Akala de verdad sea así. Tal vez al forzarse a usar la espada del rayo se invocó esta forma incompleta del gran Akala. Supongo que sea por eso. Será por eso, ¿no? O sea. Por otra parte, el problema de la arc petrificada se ha solucionado. Oye, pequeña Akala, ¿nos podrías prestar tu fuerza para poder conseguir la garra de tigre? Oye, oye, un bebé es muy débil para luchar contra mí. Vais a perder. ¿Qué dices? Normal que siempre discutieras con Genbu. ¿De hace cuánto estás hablando? Oye, usaré todo el poder que tenga. Prepárate, Viaco, enséñame quién eres de verdad. Porque si es un bebé no te lo pondré fácil, ¿sabes? Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Qué grande! Bueno, qué grande, qué pequeño lo del pequeño Akala. Iba a decir que grande el gran Akala, pero no es gran. Así que... Vale, vamos ahí. En verdad tendría que hacer esto con Toma, ¿no? Tendría más sentido. Aunque bueno, la cara está ya su rollo pegando, ¿sabes? ¡Hola! Que se ha transformado en el tigre. ¡Qué guapo, tú! Cuando está en modo tigre tiene una voz totalmente diferente, ¿eh? Tiene una voz como súper tocha. Ya está, que me lo matan, ¿eh? Que me lo matan, tú. Vale, vale, te me relajas, amigo. Te me relajas. Como los misilitos. La estaba esperando a que se acercaba para pegarle, pero es que además... Con esta no vamos a hacerle casi nada de daño, tío. Vale, vamos a curar a quien le haga falta. Por aquí. Pillamos esto. Piso Tomás. Vale, y vamos a cambiar. Vamos a cambiar a Toma, que yo creo que es un poco lo que pega aquí, ¿no? Ya que tenemos a la cala afuera.
musicote, ¿no? Este tiene este combate, tú. Tiene tremendo musicón, ¿eh? Hostia, el leche que está metiendo ahora, ¿eh? Está súper motivado, tú. Me ha pegado por la espalda. Qué falsísimo, tío. Ha sido falsísimo eso, ¿eh? Vale, vamos a hacer posesión. Mira, ya que discutía con Genbu, vamos a hacer con Genbu. Venga, vámonos. Madre mía, qué lento es. Si tengo que pegarle con esto. Ahí estamos. Es que es lentísimo, tío. Venga, Genbu, tú puedes. Es gracioso porque antes estaba detrás suyo y me ha pegado con ese ataque y ya estaba enfrente y no me ha hecho nada, tío. Increíble, ¿eh? Ah, no me ha dado tiempo a hacer el ataque, tío. No me ha dado tiempo. Bueno, no pasa nada. Te me relajas, ¿eh? Venga, vámonos. ¡Vamos! ¡Qué guapo ese ataque, tú! De locos. ¡No! ¡Me lo comí! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Menuda leche me ha metido, chaval! Vamos a ir con Shin, va. Vamos a poner los pinchos al suelo. Así se vaya para donde se vaya, igual le da algún pinchito. Vale, 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 vale. Vamos a subir todas las estadísticas a todo el mundo. Ahí estamos. Se nota como se nota, mira lo rápido que vi ahora, tú. El Shin está rotísimo con la habilidad esa, ¿eh? Te sube todas las estadísticas. Si está un yokai muerto, lo revive al mismo tiempo que le da las estadísticas. Es una ira de olla, ¿eh? Shin está ultra roto, ¿eh? Pero muchísimo. Lo único que le falta es tener algún ataque que haga mucho daño, porque el resto de ataques, tanto el ataque normal como lo de los pinchitos o que lanza pincho, tal igual, no es que haga un daño muy para allá. Pero la habilidad del animásimo, joder, es una locura, tú. Te sube las estadísticas una salvajada a todas, además. Sois fuertes, me encanta. Aunque sin el bebé Akala no lo aceptaría. Ya te he dicho, soy pequeño, pero no un bebé. No cambia mucho. Bueno, ahora que ya acabamos con Byakko, yo me vuelvo a casa. No sé por qué, pero esto me ha dado un sueño de locos. Muy bien, nos vemos. Es como un chavalito, tío. Tiene la estatura de Nathan, ¿sabes? Ah, sí que ha vuelto a la Yosei. Ahora, poto para ti, toma. Se lo guarda en el bolsillo. Tengo yokai super poderoso en el bolsillo. Deidad de la Yosei, que enviaco. Quiero que me prestes tu fuerza para derrotar a Tormento. Está bien, sois fuertes. Además, el tío Genbu y Sustaku también os dieron el visto bueno. Gracias, Byakko. Y también los rumores acerca del Sol Oscuro también están llegando a mis oídos. También los movimientos de Tormento son más activos en el Yokai World. Cada vez veo más intrusos de entrar. Tormento ya ha llegado al mundo humano y al Yokai World. Debemos hacer desaparecer ese odio para vencerlo. No, parece que realmente deseas proteger el mundo. Yo me he vuelto fuerte ya que tengo algo que proteger. Os reconozco como los nuevos portadores de mi poder. ¡Vamos! Desata mi poder portador del reloj Oni. ¡Ve, garra de tigre! Claro, nos van a dar el arma para invocarle. Y a Kinori le van a dar la bestia, imagino, ¿no? La garra de tigre de Byakko. ¡Has conseguido lanza de tigre de Byakko! Lanza de tigre blanco, perdón. Byakko ya puede ser poseído e invocado. ¡Vamos! Y para el portador del reloj animas mi poder de bestia. Te lo confío a ti. ¡Vamos! Buah, esto quiero verlo, lo del tigre. ¡Oh, el tigre gigante! ¡Impresionante! ¡Gracias, Byakko! Por fin tenemos las 5 Yoseiken. Ya podemos hacer que Nasu me despierte con esto. El Blake estará contento. Así que ahora, ¿qué debemos hacer para despertar el poder? En la cima de, donde se encuentra el nido de la ave sagrada, se ofrecerán las 5 Yosei para celebrar la ceremonia. Eso estaba escrito en este libro de la princesa Shuka. Ese lugar probablemente sea la cima del monte Soken del Yokai World. Ya me lo he imaginado, donde nos enfrentamos a toda la movida esta. Pero el monte Soken tiene dos montañas, ¿cierto? ¿A cuál le debemos ofrecer a Yosei? Probablemente donde se encuentra Suzaku. La espada estaba sellada en la cima este. No debería haber ningún problema si hacemos allí la ceremonia. El monte Soken, si voy allí, por fin puede despertar el poder de Shuka. ¡Vamos! No sé si tengo una idea, ¿qué va a pasar con ella? Oh, si tenéis prisa, yo os puedo llevar hasta la entrada del bosque. ¿En serio? Ya, pues sería un pelotazo, ¿eh?
Vamos a ir montado en viaco. Desde luego, un tigre blanco siempre será más rápido que vosotros. Oh, muchas gracias, pero no nos tires por el camino. Por favor, viaco. ¡Qué guapo, tú! Vamos a ir montado. Quiero cinemática de eso, ¿eh? Nah, que va, nos va a entrar, lleva aquí la entrada y ya. Vamos a aprovechar para grabar, que no sabemos cuándo vamos a poder volver a grabar, que he visto lo visto, ¿sabes? En esta zona siempre nos dejan sin grabar y tenemos que ir a otra zona que es similar. Digo, a ver si tampoco voy a poder grabar, poca broma. De todas maneras, que me vaya a traer aquí es un poco tontería, porque puedo hacer TP e irme aquí directamente, que es donde tenemos que ir, ¿sabes? O sea... Lo que no sé es por qué ponen Monte Solaris y luego le llaman Monte Soken, ¿ves? Monte Soken. Y en el menú ponía Monte Solaris. Es como... No entiendo. Vale, vale, vamos a volver a grabar. Porque aquí esta zona ya sabéis que no se puede grabar de normal, sino solo puede grabar en los puntos de guardado, ¿vale? Así ya estamos en este sitio y no en el otro. Que da igual, o sea, que estamos a un TP de distancia, ¿sabes? No, tampoco pasa nada. Vale, esto listo. ¿Veis que no puedo grabar? No me sale abajo. Vale, ¿esto me puede llevar directo? Es para no tener que dar 20 vueltas. ¿Te vas a montar? Sí. Algunos de vosotros pesáis bastante montar. Bueno, como nos caigamos otra vez, ¿verdad? Nah, imagino que no, todos saltamos porque evidentemente va a ser un TP normal y corriente. Vale, vamos a tener que dar toda la vuelta hasta arriba. Bueno, pues... pensaba pasar de enemigo, pero se ha venido por mí. Estos bichos se van a morir con verlos, ¿eh? O sea, sois conscientes de ello, ¿no? O sea, es que míralos. Mira, voy a aprovechar y vamos a sacar al gran viaco, ¿eh? Aunque sea para verlo, tío. Si no los matan antes, claro. Vale, ahí pegaría. Pero como ya se habían muerto, es que claro, todos son de nivel caquita. Pero por lo menos para ver cómo lo invoca, tío. ¡Mira, mira ahí! ¡Todo delgadito, tío! Me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia, tío, que salga ahí todo delgadito. Vale, ya está, todos muertos. Lo bueno es que tengo por aquí para rellenarme. No me ha dado tiempo a pillar, tío. Es que esa bola amarilla se viene para rellenarme el especial otra vez, tío. Así lo tenemos por si tenemos algún jefe o algo, que seguramente lo va a ver. No creo que invoquemos el poder de Shuka y no pase nada. ¿Sabes? Quiero decir, aparecerá el sol oscuro o alguna movida. Joder, tío, tenían que ser los pasillos tan pequeños que quería pasar del enemigo. Que es que estos enemigos son de nivel flojísimos. Aquí donde vinimos a pillar la primera, yo sé que, o sea, es que esto se va a morir. Ve, de un guantazo, mira. Bueno, hasta luego, arenito. Nos vemos. Es que son de papel, tío. Son de nivel bajísimo. Bueno, mira, por lo menos anda un rojito. Pam, 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 pam. Toma, un dorado. Pam, 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 pam. Nah, no me da tiempo, tío. No me da tiempo a pillar las cosas con Akinori. La celebración que hace cuando termina el combate es tan larga que no me da tiempo, tío. Vale, por aquí, ¿no? Directamente. Vale, vale, pues tenemos que dar otro paseito. Qué pena, tío. Igual había un telespejo más para adelante, pero claro, como por aquí entonces todavía no habíamos visto los telespejos. ¿A cuál teníamos que ir? ¿A la este o a la oeste? No me acuerdo, tío. Vale, esto lo pasamos. Pues esta cinemática del pollo volando, sin más. Vamos al Monte Soken en el este. Vale, 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 perfecto. Vale, hemos ido bien. Por aquí no es, pero hay objeto, así que... lo pillamos igualmente. ¡Un pepino, gente! ¡Wow! Increíble. Madre mía, venía el Yokai World para encontrarte un pepino, tío. Imagínate, ¿eh? ¡Hombre! Con esta no hemos luchado nunca, ¿no? No me suena haber luchado nunca con Rayita. O sea, siempre lo hemos visto en escenarios para que nos ayude y eso, pero... uy, aquí estos yokai no son normales de aquí, ¿eh? No, no, están hasta más duros, o sea... ¡mira, mira si están duros, colega! ¡Madre mía! ¡Madre, qué locura! ¡Están durísimos! ¿Veis lo que os digo? O sea, estos enemigos están más duros que los de la parte de antes, tío. La parte de antes era un paseo y esto, mira, si tengo que darle hostias, chaval. Y la parte de antes no me refiero a los dos que nos hemos enfrentado, al Fingarra y al otro. Me refiero a la parte del bosque de Viaco, tío. Que ahí eran un paseo y les pegabas media hostia y se morían solos, tú. Y aquí mira cómo aguantan, ¿eh? Toma, a tu casa. Jeje. Mira, aquí sí que me deja moverme, tío. Ojo, las partidas de antes, ¿no? Vale, nivelito subido. Vale, me voy a cambiar a Toma para ver si podemos hacer también la invocación del Viaco, tío. Si vemos cómo pega, cómo es el especial. Que el especial imagino que es el ataque que ha hecho él antes de... estoy por pegarme con Mazorco, ¿eh? Porque si son del nivel de esto que han salido ahora lo último,
están bastante bien. Y van a ser, porque está la Baba Yaga aquí y todo, ¿sabes? Que este Yokai ni siquiera estaba aquí por aquí entonces. Vale, seguimos por aquí. Hemos soltado los guantazos del puño, ¿eh? Pero el puño es una salvajada, ¿eh? La diferencia del daño con los puños a yendo con Akinori, ¿eh? Pero aún así con Akinori, la parte de lo del bosque ese de Miyako, los matábamos súper rápido, tío. Vale, vamos a capturar aquí la Baba Yaga. No sé para qué, ¿eh? Porque tengo un montón de orbes dorados de Baba Yaga. Bueno, pues ahora tengo uno más, vámonos. Ahora tengo uno más, gente. Porque nos han dado una salvajada, tío. O sea, estamos tirando la Spendekai y eso no nos dan. Que por cierto, no estoy tirando Spendekai porque no tenemos monedas buenas, básicamente. O sea, es que tengo una moneda buena, creo que tengo. Para eso no voy a tirar Spendekai. Y me jode, porque hoy me sale que tengo 9 tiradas y por 3 en puntos de Spendekai, ¿eh? Que el por 3 es que te da más puntos para el Gachalandia este, ¿vale? No es nada especial. Pero que tengo por 3. Pero es que claro, todo lo que tengo son monedas pochísimas. O sea, si me voy al inventario vais a verlo. O sea, no sé si se pueden ver aquí las monedas. Estar aquí, ¿no? Me imagino. ¿No? Sí, tiene que estar por aquí. No, estos son objetos equipables, ¿no? Equipamiento, vale, estará por aquí. Pam, pam, pam. Mira, lo tengo es 2 monedas de Spendekai y un montón de monedas de ciudad. Y tengo 2 porque me la habrán dado en algún lado, en alguna pelea, alguna movida rara, o cogiéndolas del suelo, no sé dónde me la habrán dado. Pero tengo 2, o sea, con eso no voy a ningún lado, gente. Tenemos que ir. Vale, será por aquí bajando, ¿no? Bueno, no, porque aquí volvemos. Vale, vale, me he hecho la picha un lío, espera. Esto es por aquí. Sí, vamos bien, ¿no? Es por aquí, ya está. No, es por aquí. Por aquí tiene que haber camino. Ah, claro, que es subiendo. Vale, 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 vale. No me he dado cuenta que está aquí para subir, tío. Pero es que como ya he de este escenario, si hace ya la hostia que lo vimos. Hace ya muchísimo. Mira, más bichos aquí. No, pues esto sí que me pego con ellos, ¿eh? Que estos son... Estos combates molan porque duran bastante más, tío. Además, un montón de yokai. Nos podemos sacar algún arma, rollo, para sacar a la rayita esta. ¡Poder de Oni! Venga, vámonos. La rayita y tomaré ahí. Me hace gracia, tío. ¿Cómo suena? Vale. Venga, a ver si nos sale una rayita dorada. Vamos, que se puede, gente. No, pero roja también está bien, hombre. No es lo mismo, pero está bien. Tenemos para invocar al Viaco, tú. Vámonos. Voy a hacer directamente la habilidad especial antes de que se muera todo el mundo, ¿eh? Bueno, se murió todo el mundo, así que da igual. Vale, pero sí, como veis, es la habilidad que hacía él durante el combate. Vale, 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 vale. Pues nada, hemos gastado la invocación, gente, pero da igual. Pam, pam, pam. Ahora le subimos un poquito y ya está. Vale, aquí algo más. ¿Esto no es donde estábamos con Akinori que consiguió el Yokai Watch? No, no era aquí, no era aquí, no era aquí. Pam, para, pam. De hecho, creo que en esta zona nunca llegamos a estar, ¿no? Porque esta zona es por donde subieron los otros, pero claro, nosotros no llegamos a verlo. Porque fuimos con Akinori volando, ¿sabes? Vale, será por aquí delante, ¿no? Aquí, abuela. Vamos a echar una peleita. Vale, son todos Baba Yaga, tío. Bueno, Abu Yaga porque son las pequeñitas, ¿no? Pero... Toma, pandillo. Vale, mira, qué hostias mete el brazo este, tío, de verdad, qué maravilla. Es increíble, tío. Ya decía, yo no me vas a ir ni uno solo para capturar. Que no me capturaba, tío. No me vas a ir uno solo para capturar. Ya, no, ya está, la tenemos. Hasta aquí el pandillo, venga, va. Vamos a ver si nos sale. Un doradito, pandillo, que a ti no te tengo. Y... No, tres blancos y vas que te matas, ¿sabes? Bueno, a ver, tres blancos y uno rojo, tampoco está tan mal, pero... Pero quería un dorado, tío. Quería un dorado, maldita sea. Vale, sorbe, muy bien, todo ok. Vale, por aquí tiene que haber... Aquí, una cueva, casi no se nota que sea una cueva. Parecía un muro, ¿eh? Parecía un muro tal cual, tío. Pam, pam. Va, otra rayita, aquí esta sí que quiero entrar, ¿eh? A ver si nos sale... A ver si podemos invocarla, tío. Que no la había usado en el equipo, no, pero me gustaría tenerla, tío. Está mona. Venga, super brazaco. Madre, me acabo de cargar tres rayitas de una. Bueno, mira, me han salido dos para capturar. Alguna me dará dorado, tío, quiero pensar. Venga, tú hueles a dorado, ¿eh? No, no hueles a dorado, no. No huele a dorado, pero esta sí.
Está... Sí, está vuela dorado, ¿eh? No, vuela dorado, no. Voy a dejar de decir que vuela dorado. De hecho, voy a decir lo contrario, tío. Voy a decir que no me va a salir. Porque la otra vez dije, nada, no me va a salir, tal y cual. Y mira, y me cayó la boca al juego, tío. Así que la técnica es esa, gente. Espérate, quiero decir a Isotomas que muy bien. Ahora sí, capturar. Es que si no, le di a la A y lo que hace es capturar. Y no puedo decir a Isotomas que lo ha hecho bien, tío. Mira, rojito. Bien está. Flamileo no lo necesito, pero bueno. Vale. Vámonos. Voy a seguir con Toma porque así, si sale un jefe o lo que sea, cuando lleguemos a la montaña, tendremos para hacer la invocación tocha esta, ¿sabes? Bueno, que la invocación ya tenemos para hacerla, ¿eh? Hostia, a menudo me acabo de hacer un tremendo skip aquí o cosa mía. A ver, ¿por dónde es? Me imagino que es por aquí delante. Hasta luego, abuela. Voy a pasar un poquito de peleas, ¿eh? No, mira, aquí lo que tenemos es un cofre. Voy a pasar un poquito ya de pelea. Ya hemos visto cómo son, tal y cual. La rayita no me ha dado nada dorado. Si veo una rayita, igual nos enfrentamos. Pero si no, no. Porque es que los demás los tengo, o sea. Los demás me dan un poquito lo mismo. Que no sé qué ya subiese, había quedado ya atascado, tío. Vale. Flamileón, va a ser que no, amigo. Abuyaga, va a ser que no, amiga. Si es que además ya la tenemos. Si es que me ha salido una cantidad de orbes suyos en las pendecai, chaval, que no ni medio normal. Oh, hay un... esto aquí. A ver. ¡Bleh! Los orbes, tío, en este juego son lo que menos vale en cualquier juego de yokai, ¿eh? O sea, suben poquísimo. A lo mejor tienes un orbe X, sea XL o lo que sea, y no te suben nada a un yokai nivel 25, tío. Es como, por favor, que esto antes subía una salvajada. Vale, por ahí camino para grabar. Perfecto, ¿y por aquí qué hay? Objetitos, ¿no? Pues mira, vamos a pillar a ver si hay algunos una moneda o algo. Esorbe ese, es que no. Esorbe ese necesito por lo menos 50 para subir medio nivel, ¿sabes? Y yo creo que ni eso. Mira, vamos a ver lo que sube un Esorbe ese a un yokai de nivel medianamente decente, ¿sabes? Tengo que tener además unos cuantos. Tengo 20, ¿eh? Vamos a ver lo que sube a uno. Ya no os digo de nivel 32, 33. No, vamos a ir a uno de nivel más bajito. Rollo un... mira, a Red Ribbon este, que no es Red Ribbon. Es un alga de esta, ¿eh? Mira lo que sube. Bueno, mira, pues sube bastante más lo que pensaba. Pasa nivel 13. Pero si te vas, por ejemplo, a estos, tío, es que ni se ve lo que sube. O sea, lo tengo pulsado. Estoy gastando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sube una mojona. Tienes que tener por lo menos 300 para subir un nivel, tío. Mira, pues el sí que sube. Hostia, pues esto no tiene sentido porque he gastado L's para subir a... no me acuerdo quién fue. Que me conseguí un montón haciendo lo del blaster. Y no me subió una mojona, tío. Y ahora de repente aquí meto uno y me sube un montón. No entiendo. Pues nada, vamos a gastarlo en este. Pues mira, me gasta también los M. No entiendo nada, tío. No me subía, pero nada me subía ahí. Ya veis que tengo todos más o menos al mismo nivel. 32, 35, 33. No entiendo nada, tío. Vale, dicho eso, el ojo que te ve. Venga, guardar, por favor. Ahora está guardado. Ahora sí, nos vamos a ir a ver qué pasa aquí en la cima. Que supongo que esto lleva directamente a la cima. Que llevamos aquí andando un ratito largo, ¿eh? Pero está guay porque este camino no llegamos a verlo nunca. Sí, ya estamos en la cima, perfecto. Vale, no hay nada alrededor. Vale, seguramente vamos a tener algún jefe. De hecho, no sé por qué me da la sensación de que el hecho de que nos manden a la zona de Suzaku me hace pensar que va a salir Suzaku quizás poseído por el ojo... por el sol oscuro, ¿eh? Le damos ojo porque parece un ojo realmente más que un sol. Bien, ya estamos aquí. Hemos escalado bastante. No importa las veces que haya estado aquí, me aterroriza cuando miro abajo. Aquí invoqué a la primera bestia yokai. Echo de menos aquel momento. Después de eso viajamos por muchos mundos diferentes. Sí, también hicimos nuevos amigos. Claro, con Nathan no hay aventura a la que no quiera ir. ¡Woo! La Katie tirando las fichitas, los riffs de la Katie, ¿tú? Lo mismo digo, Katie, y también gracias a todos. Nunca pensé que lucharía para salvar el mundo. Sí, el Yokai Watch conecta a la gente. Me hace mucha gracia porque Katie le dice eso en plan de: oh, si está Nathan, no hay aventura a la que no quiera ir. Sí, sí, ahora, porque antes era como: ay, Nathan, eres tan normalito, eres tan del montón. Es como la madre que te parió. Ahora como veo yokai, Nathan de repente es interesante, ¿sabes? Es cierto, y también cuando conseguimos la Yosei de Suzaku, Blake seguía siendo nuestro enemigo. Cuando conseguimos la Yosei e intentamos volver a casa, Isotomas y Vez Infernal nos atacaron. ¿De verdad pasó eso?
Sí, pero ahora todos debemos luchar juntos. No digáis cosas tan empalagosas. Yo lo único que creo hacer es servir a la princesa. Vengar a Vez Infernal y cumplir con los sueños de la tribu Oni. Es cierto, Vez Infernal. Vez Infernal me da la sensación de que va a volver, ¿eh? ¿O algo? No dejaré que Tormento haga daño a nadie más. Es que me parece que murió de una forma muy pocha, muy... No sé, como que no se lo tomaron muy en serio, así que me da la sensación de que va a volver o algo, ¿eh? Vamos, princesa. No tenemos mucho tiempo, tenemos que realizar la ceremonia. ¿Estás lista? Sí, tenemos que comenzar. Se viene momentazo, ¿eh? Esto que lo hagan con una cinemática, como esto me lo hagan con una charla pocha, flipo, ¿eh? Tú, princesa Shuka, aquella que gobierna el Yokai Wall. Yo estoy aquí, usando las cinco espadas Bueno, mira que ya porque lo está diciendo él. Que además la voz de Shotenji es tremenda, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha dicho que no la usen? ¡No, mierda! ¡Has despertado el sol oscuro! Ha sido tarde. Emma, no te metas en mi camino. Bueno, están hablando, yo me callo. ¡No me jodas! O sea que Tormento nos la ha colado. Había creado una leyenda falsa para despertar él y quedarse con el poder de ella, seguramente. Joder, pero esto tendría que medir con una cinemática guapa. Tú no me metas esto así. Joder, con la de cinemáticas chulas que hemos tenido, pachorradas, literalmente pachorradas. Y me metes esto así con un diálogo. ¡No, hombre! Claro, esto va a ser la cinemática del principio. ¡Vamos! ¡Qué guapa esa cinemática, tío! ¡Buah, qué guapo, chaval! Y esto que es la versión Shadowside o algo así de Emma. Qué guapa está esa cinemática. Ojalá el juego tuviera más cinemáticas de esta, tío. Sería increíble, ¿eh? Sería increíble, chavales. ¡Y se acaba aquí el capítulo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No me lo puedes dejar aquí? Hostia, chaval. De hecho, lo vamos a dejar aquí. Mira lo que os digo. Lo voy a dejar aquí. Con dos huevazos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os gusta, sabéis darle un like, es más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!